Estamos preparados. Estamos en vivo, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un abrazo, un saludo cordial. Espero que estén bien, espero que todo marche bien hoy. Feliz lunes, feliz comienzo de semana, feliz día a todos ustedes. Gracias por conectarse, por estar aquí reunidos en este streaming, por podernos ver un rato, por poder compartir conocimiento, agregar valor. Hoy vamos a tener un tema muy bueno. Estamos desde aquí, desde la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Quiero saber a quienes se conectan si me escuchan bien, si el audio les llega en buena calidad, en perfecta calidad, si logran visualizarme bien. Me interesa mucho que el sonido les esté llegando muy limpio, muy bien. Por eso estoy usando un micrófono. Así que quiero que me compartan si me escuchan bien. Bueno, muy bien. Hoy, lunes 29 de enero, ya 29 días de este nuevo año. 29 días donde podemos empezar ya a mirar si esa planificación que hicimos durante el 2018 y para el 2018 va a funcionar, no va a funcionar, estamos a tiempo. Así que quiero agradecerles a todos ustedes los que se conectan. Bye, Jenny Arevalo. ¿Cómo estás, Jenny Arevalo? ¿Me escuchas bien? ¿Me estás viendo bien? Regálame por favor una interacción allí donde estás, colócame una manito, un ok. De dónde te estás conectando. Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como el Profeta Loco. Vengo hace 12 días compartiendo streaming y en estos streaming estamos hablando de marketing digital, de emprendimiento, de desarrollo personal, comunicación estratégica y entregando herramientas para que todas las personas puedan implementar en su marca personal o en su marca empresarial. Jenny, ¿me escuchas bien? ¿Estás allí? Regálame un corazoncito, por favor. ¿De dónde me estás viendo? Dime la ciudad, por favor. ¿Cómo me copias? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hoy vamos a hablar sobre herramientas digitales para emprendedores. Herramientas digitales para fortalecer nuestra marca, para gestionar nuestros productos, nuestros servicios, para poder divulgarlos mucho mejor, para poder tener una navaja suiza, ¿sí? De esas que tienen de todo, para nuestros negocios y para nuestros emprendimientos. Así que regálame por favor allí ese feedback o los que se están conectando. Hola, bienvenido Andrés, bienvenido a este streaming el día de hoy, lunes. Vamos a esperar un ratico para que se conecten más personas y estos 5 minutos son importantes para poder que Instagram nos posicione un poco más el streaming y pueda avisarle a la mayor cantidad de personas. Ahí está mi esposa también. ¿Cómo me escuchas? Si ¿Sí me escuchas bien? Regálame interacciones, mi amor, por favor, corazones allí, por favor, rápidamente, para yo saber cómo está funcionando esto hoy. A ver. Muy bien, eso, varios, regálame varios, por favor. Listo, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a empezar, vamos a iniciar en este lunes este streaming. Estamos conectados aquí desde Cali, Colombia. Nos conectamos un poquito más temprano. Normalmente lo estábamos haciendo a las 10 de la noche. Pero bueno, hoy decidí hacerlo más tempranito, desde las 9 de la noche. Algunas personas me dijeron que se iban a poder conectar a esta hora. Un abrazo para Cejar Con. ¿Cómo estás, Cejar Con? ¿De dónde me escuchas? ¿De dónde nos estás viendo? Hoy vamos a hablar sobre herramientas digitales en el 2018 para emprendedores, para personas que trabajan en social media o las personas que trabajan con e-commerce. Yo sé que las herramientas que voy a compartir hoy con todos ustedes van a ser importantes. Regálame un puñito, una manito, un ok, si me están escuchando bien, por favor. Vamos a arrancar este streaming del día de hoy, 12 días de streaming seguidos. La idea es completar 21 días. Vamos a llegar al día 21 y vamos a terminar esta primera temporada del streaming del Profeta Loco. Un abrazo para Nicolás CC78. Nico, ¿cómo vas? Te he visto muy recurrente por aquí. ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Regálame ahí, por favor, corazoncito, interacción. Les venía diciendo que todos los streaming, las personas que no han visto este streaming, todos están quedando grabados en la plataforma de YouTube para que vayan rápidamente a YouTube y vean todos los 12 días anteriores,
para que puedan ver el contenido que hemos subido. Hemos hablado sobre la era de la conciencia, hemos hablado sobre herramientas para emprendedores, formas de ganar dinero desde casa, formas de emplearse desde la casa, utilizar, cómo entender el algoritmo de Facebook, cómo entender el algoritmo de Instagram para nuestros negocios, para nuestros proyectos. Angélica, un abrazo para ti, Angélica. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿Cómo vas? ¿Cómo va ese matrimonio, Angélica Reyes? ¿A qué te dedicas? ¿Desde dónde estás? ¿Estás aquí en Cali? Cuéntame un poco más de ti. ¿Qué haces? Señores, necesito un favor. Necesito que me regalen todos corazoncitos, por favor, todos rápidamente. Luis Cruz, un abrazo para ti, Luis. ¿De dónde nos estás viendo a esta hora? Estás conectado. Muy bien. Bueno, súper. Percusionista, toca la batería, timbal, bongo, conga, tumbadora. Mejor dicho, súper, súper que haya muchos artistas aquí porque hoy voy a entregar esas herramientas que les pueden servir para hacer un poco más visible su proyecto. Un abrazo para Joanita que acaba de entrar, un abrazo para ti. Joanita ha estado muy, muy pendiente, nos ha venido siguiendo. Ella puede dar fe de testimonio de cosas que hemos estado hablando aquí en este streaming. Y hoy les voy a compartir herramientas digitales para emprendedores, herramientas digitales que necesitan en su negocio. Robinson desde Chile, ¿cómo vamos, mi hermano? ¿Cómo va todo? Un abrazo para ti, gracias también por estar aquí conectado. Lo hicimos un poquito más temprano. Estamos en este momento nada más y nada menos desde Cali. Hoy estamos con una temperatura agradable, aunque en el día hizo muchísimo calor, demasiado calor. Pero bueno, ya estamos aquí. Recuerden visitar www.profetaloco.com. Allí vamos a estar, allí estamos dejando el récord, la grabación de todos estos streaming, para que ustedes, los que recién se conectan, los que primero, los que no nos han visto, pues puedan, por ejemplo, tener allí un backup. Un abrazo para Gisette Cárdenas, un abrazo para ti. Creo que eres de Bogotá, ¿no, Gisette? ¿Me confirmas por allí cómo vas, a qué te dedicas, qué haces, cómo va todo? Gracias, Joanita. La idea es esa. La idea es poder crecer, la idea es poder seguir adelante, la idea es poder generar comunidad alrededor de todo esto. A los 21 días les venía diciendo, hoy es nuestro día 12, a los 21 días les voy a dar una sorpresa, les voy a dar un regalo para que todos ustedes puedan tener. Yo estoy haciendo esto con el único propósito y el único fin, para que ustedes puedan tener herramientas como consultores, como vendedores, como empleados, como gerentes, como mercadólogos, como personas que trabajen desde la comunicación. Un abrazo, Gisette, ¿cómo estás? Ingrid 71324, muy bien, ¿de dónde nos estás viendo? Colócame ahí la ciudad, por favor, ¿a qué hacen, a qué se dedican para yo poder dirigir mejor esto? ¿Listo? Vamos a empezar, ya que hay gente en la sala. Vamos a premiar también el hecho de que estén aquí conectados. Vamos a estar alrededor de unos 35, 40 minutos hablando. Ya llevamos de streaming 6 minutos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos primeros 6 minutos lo que hacen es posicionar este streaming para que más gente pueda conocerlo y pueda llegar, pueda ser avisado. Jacqueline Ruales, uff, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cuánto tiempo sin verte? Jacqueline, ¿dónde estás? ¿Estás en Barranquilla, en la costa? Yo estudié con Jacqueline por allá en primaria, si no estoy mal. Ingrid, mi prima de Houston, a ver, confírmame, prima, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo por Houston? ¿Cómo van las cosas? Si eres tú, prima, hoy estamos hablando de herramientas digitales. Vamos a empezar. La primera herramienta digital, yo se la voy a ir anotando también aquí para que le vayan cogiendo el tiro. La primera herramienta digital de la cual les quiero compartir y hablar hoy se llama Evernote, ¿sí? Evernote. Bueno, prima, un abrazo y un beso para ti. Estamos aquí en Cali, Colombia. Estamos súper conectados con estos streaming. Estamos haciendo comunidad, generando una comunidad de emprendedores y de startups latinas de Colombia, de Cali, de Bogotá. Hay gente conectada desde Chile en este momento, desde Estados Unidos. Así que hoy voy a compartirles herramientas digitales para poder usar en nuestros proyectos, en nuestros negocios, en nuestros empleos, en nuestra vida y desarrollo personal. La primera es Evernote. Evernote es una herramienta gratuita. Tiene aplicación para iOS y para Android. ¿Nos sirve para qué? Para tener notas, anotar pendientes, generar ideas, generar recordatorios. Muchas veces nosotros no sabemos dónde anotar cosas y vamos, lo que hacemos es abrir un Word o abrir un blog de notas, pero resulta que esos archivos se nos pueden perder. Un abrazo para Wilda Bolaños también, que se acaba de conectar. Y Fénix, bienvenidos. Estamos hoy hablando de herramientas digitales, apenas empezamos. Herramientas digitales para emprendedores. Entonces, les quiero recomendar la primera, Evernote. Muy importante empezar a usar Evernote, porque Evernote prácticamente es como un cerebrito que está allí recordándonos todo lo que nosotros guardamos, ¿ya? Es básicamente un tablero gigante que nos permite hasta hacer presentaciones,
encontrar esos resúmenes, encontrar esas notas, esos post-its, como esas cositas que uno pega de anotaciones. Pero ¿qué pasa? Que esto se sincroniza en la nube, lo podemos categorizar. Entonces, por ejemplo, yo utilizo muchos hashtags, muchos numerales para etiquetar las categorías que más me gusta, por ejemplo, negocios. Entonces veo una página web y lo que hago es guardarlo en Evernote y le coloco esta página web de negocios, entonces la guardo en la categoría negocios. Pero resulta que más adelante veo un video en YouTube que me gustó de emprendimiento, le coloco en Evernote, guardar este video, lo agrego a Evernote y eso se me sincroniza en la nube. Es como unos marcadores que uno genera y es buenísima genialmente para poder trabajar en equipo, para poder tener esas notas ahí pendientes y en la nube sincronizada sin temor que se nos vaya a ir. También existe la aplicación en iPhone y en Android, para iOS o para Android, Evernote. Ahora, la segunda es muy buena. Esta segunda es muy... O sea, todas las que les voy a dar hoy es muy buena. Y esta se llama Feedly. Ahí les estoy escribiendo el nombre. La segunda es Feedly. Feedly básicamente lo sirve para conectar todas nuestras fuentes de información. En un mundo donde cada vez más personas suben videos, cada vez más personas suben blogs, suben información, cada vez más personas hacen noticias, generan interés, generan opinión. ¿Cómo hacemos para poder leer todo eso al mismo tiempo? ¿Cierto? A veces el agregador de Google Noticias o Google News no nos alcanza porque el Google News igual nos segmenta aquí la zona demográfica o la que tú le tengas en tu celular. Entonces, ¿qué hacer para entender qué está pasando en el mundo también? Un abrazo para Soy Antón, que hoy estamos compartiendo herramientas digitales. Muy bien, entonces yo uso una herramienta que se llama Feedly. Con el Feedly yo lo que puedo es conectar todas las fuentes de información, organizar las noticias en una línea de tiempo de acuerdo a mi interés. También tiene aplicación móvil y también sirve para iOS. Yo la recomiendo muchísimo, por ejemplo, para usar, para tener una referencia de las marcas. Si hay alguien aquí que tenga una empresa, una marca o trabaja para una empresa y quiere monitorizar la competencia, Feedly sirve mucho para eso, porque tú le colocas un filtro, buscas ese tipo de marca o buscas sus usuarios en las redes sociales y los puedes agregar allí sin necesidad de tener que de abrir 1000 ventanas en un navegador, sino que todo lo tienes ahí en un feed. Por eso se llama Feedly y es muy práctica. Tú la puedes también segmentar por deportes, noticias, social media, emprendimiento, influenciadores, y mantienes enterado de todo lo que pasa a nivel mundial. Es una herramienta de curación de contenido muy enriquecedora. Ahí tú puedes colocar a los influenciadores que tú quieres seguir, saber de qué están hablando, qué postean, a qué horas postean, y es interesantísimo. Un abrazo, Michelle. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo va todo? Hoy estamos hablando básicamente de herramientas digitales para emprendedores, ¿sí? Herramientas digitales para emprendedores. Ya hablamos de las primeras dos, Feedly, la primera fue Evernote, la segunda es Feedly, y esta tercera se llama Syfe. Puedes configurar paneles de cualquier red social con Syfe, ¿sí? Esto es con el feed. Recuerden que estamos en una de las tendencias que es el Big Data, y de nada nos sirve entender los likes y los comentarios y las reacciones en nuestras redes sociales si no tenemos claro esa lectura. Con Syfe, esta aplicación con Syfe lo que hacemos es configurar paneles de cualquier red social, Twitter, Instagram o Facebook, y lo que hacemos es conocer la labor que estamos haciendo, las reacciones que estamos teniendo, cómo va nuestra labor en las diferentes redes sociales y el contenido de nuestros alcances. Syfe nos genera un reporte, nos dice de qué países, de dónde, de cuánto tiempo están ahí conectados. Syfe es una herramienta que yo uso muchísimo para poder monitorear la competencia de las cuentas de redes sociales que yo manejo. Regálame un corazoncito si me están viendo bien, a los que están llegando, un saludo de dónde nos están viendo. Por ejemplo, Joanita, que tiene una empresa de eventos, Syfe nada más y nada menos que le puede servir para analizar la competencia. Otras compañías de eventos, se me ocurren aquí en Colombia, Percival, Regal, Mission, a ver, otras, Magic Cats. Ahora, si son eventos de sociales, Picardías, Snap, Sun and Camps, Media, Crea Arte, Liberarte, Moncho Recreo, Recreación, en fin, existen muchas competencias para ese sector de eventos. Entonces tú lo que haces es con Syfe monitorear, ¿listo?
listo, para que ustedes la puedan instalar. Un abrazo para mi suegra. Mire, aquí está mi suegra Bonnie and Clyde 60. Ella tiene una empresa también de banquetería social. Hace va, nada más y nada menos que cocina deliciosísimo. Tiene un emprendimiento junto con mi suegro también de fotografía, organización logística de eventos para matrimonios, bodas y todo. Mira, Ingrid, mi prima, me dice que Telegram es una herramienta buenísima. Tiene un aspecto muy parecido al WhatsApp, como una herramienta de comunicación. Yo la puedo recomendar también y sirve mucho para también tener grupos de difusión. O sea, es genial. Esa herramienta de Telegram, en un streaming podemos hablar un poco más de ella porque tiene un mundo de funcionalidades. Si quieres, Ingrid, nos puedes comentar exactamente para qué tú la usas y así poder retroalimentar este chat. Preguntas hasta el momento. Algunas de las que les estoy diciendo, todas, hasta el momento las que les estoy diciendo, Evernote es de pago y también tiene su versión gratuita. Feedly también tiene un bonus de pago. Sife también tiene, es de pago y es gratuita. Snappa, esta es mi cuarta herramienta. ¿Sí? Snappa, ayer también hablé de Snappa. Snappa, ustedes han visto esas frasecitas bonitas, esos diseños que están subiendo en redes sociales que los titulan, que los brandean, que los colocan bien chévere. Y resulta que es que usted no es diseñador gráfico, usted no es publicista, usted no sabe usar Photoshop. Pues déjenme recomendarle Snappa. Snappa es básicamente lo que el que quiere publicar algo bonito en una imagen lo puede hacer desde esta aplicación gratis y de pago también. Cuenta con plantillas predeterminadas que tú puedes personalizar, tú puedes subir tus propias plantillas también. Esta herramienta es especial para gente que no tenga conocimientos en diseño gráfico. Sí, es esencial que tengas buen gusto para que puedas hacer una buena mezcla de colores. Ayer hablamos de las tipografías que más impactan, así que puedas conjugar esas tipografías y esas fuentes con esos copy muy, pero muy importantes para seducir, para dirigir. Recuerden que la anatomía del texto en redes sociales es persuadir, seducir y dirigir. Entonces, con Snappa podemos generar esos banners, esos flyers, sin necesidad de usar Photoshop, para quienes no sepan usar Photoshop, y Snappa es una herramienta súper. Snappa la pueden usar, está en iOS, sí, está en iOS la aplicación y la usan mucho en Apple, o sea, en Mac, pero hay una versión también que es Canva. Canva es otra herramienta digital. Esa aplicación es exactamente la misma, básicamente la misma. Canva hace exactamente lo mismo, sino que Canva tiene su versión en Android. Entonces, los que tienen a Apple o iOS, descarguen Snappa. Los que quieran crear frasecitas bonitas, así como de motivación, de liderazgo, de promoción o de seducción, lo que les estaba diciendo ahora, pueden usarlo. Pero Canva también está para el tema de Android. Qué lástima que me haya perdido el envío pasado. Grandes datos importantes. Claro que sí, Luis, pero quedaron grabados en www.profetaloco.com. Están los 11 completicos. Para que tú sepas, aunque hubo uno que no pudimos guardar, se nos perdió, que fue 10 maneras de generar ingresos desde casa. Ese creo que no está. Así que, muy bien. Mira, Joanita, ¿cómo ha sido tu experiencia con Canva? ¿Qué tal la línea de aprendizaje? Comentémosle a la gente que está aquí, tú ya que usas la herramienta, que la descargaste, que la has usado en PC, también la puedes usar desde la página web Canva. Contémosle a la gente qué es, cómo se usa, cómo ha sido tu experiencia. Porque realmente, yo, a pesar de que tengo conocimientos de diseño, hace muchísimo rato no diseño. Entonces, a mí me ha servido mucho Snappa y Canva para generar esas imágenes que piden los clientes. Entonces, yo coloco colores, coloco capas, coloco logos, coloco degradados, coloco las tipografías. Así que es muy recomendada. Listo, Canva. Esta es otra aplicación. Ojo, esta es muy buena. Ya voy por la quinta, la sexta. Esta también es una aplicación así que nos salva y nos saca de paso para poder diseñar frases y todo el tema de las personas que trabajan en network marketing, las personas que tienen que utilizar mucha imagen con texto. Esta se llama Over. Over la pueden encontrar, es una aplicación para dispositivos móviles, permite generar contenidos y crearlos si necesitas diseñar un post. Sí, desde tu teléfono o dispositivo móvil. Con esta lo puedes hacer todo y posee también su versión gratuita y su versión de paga. La diferencia muchas veces en la versión de, por ejemplo, Canva tiene una versión gratis que es muy amplia, o sea, es muy, muy amplia.
Sí, la versión de pago es de pronto para tener otro tipo de formatos, para llegar a acceder a otro tipo de imágenes, pero realmente con la versión libre podemos hacer maravillas. Yo uso la versión gratuita y es impresionante. Dice, es muy buena y fácil de usar, tiene muchas plantillas, montar imágenes, logos, todo es sencillo de usar para hacer tarjetas, portadas y de todos. La gran ventaja de esto es que te da ya las medidas de Facebook, la portada, del post de Instagram, del post. Es más, conozco personas que con Canva hacen libros, ebooks, los diagraman desde allí, desde Canva, completamente, todo. Entonces, es una herramienta maravillosa, ¿listo? Vamos a ver, esta me han preguntado muchísimo, ¿sí? Esta me la han preguntado muchísimo. Yo sé que todos ustedes en algún momento la han escuchado, la han visto. Creo que a diario les llega información de esto. La séptima herramienta es Mailchimp. A mí me han preguntado mucho cómo hago para enviar correos electrónicos, muchos, múltiples, sin necesidad de enviarlos por la plataforma de Google, que es Gmail. Porque Gmail solamente deja enviar 500 correos electrónicos. Y pues realmente la plataforma que yo uso para hacer envío masivo de correos electrónicos se llama Mailchimp. Tiene ventajas y desventajas. A ver, voy a empezar por la desventaja, que para mí es una sola. La desventaja es que está en inglés, y a quienes no hablan inglés o mínimamente no tienen un conocimiento del inglés, les puede generar muchos problemas, porque muchas veces el traductor de Google no hace bien la tarea y entonces uno se equivoca y pierde mucho tiempo. Pero de resto son todo ventajas. Tiene tantas ventajas que tú a través del Mailchimp lo que puedes hacer es envíos de correos hasta de 5.000 personas o 5.000 contactos gratis. 2.000 suscriptores, o sea, cuando alguien se suscribe a tus publicaciones, a tu blog, también lo tienes gratis. Puedes automatizar procesos y hacer embudos, funnels de venta. Las personas que les esté hablando un poquitico en chino, ya les voy a explicar qué son funnels de venta. Funnels de venta es un proceso, es una metodología para hacer ventas por internet a través de landing page. Uy, otro término ahí raro. Ya les explico qué es una landing page. Una landing page es una página de aterrizaje donde básicamente entregamos un producto o una promesa de valor o un producto mínimo viable y lo pueden descargar, la persona lo puede descargar. ¿Sí? Eso es una landing page. Pero entonces Mailchimp es una plataforma muy robusta. Ahora, su plan gratuito es de $20. Con $20 yo trabajaba en el e-commerce del sector editorial y enviábamos 25 mil correos. Teníamos hasta 15 mil suscriptores y con $20 mensuales podíamos hacer ese envío de correos. Es una herramienta maravillosa. Permite hacer pruebas test A y B. Te dice quién abre el correo, a qué horas lo ve, si no lo abrió, si lo envió a la papelera. O sea, es una herramienta muy avanzada. Mailchimp. De hecho, quiero hacer un curso de Mailchimp para poderlo mostrar. Es decir, yo manejo y utilizo muy bien la herramienta y quiero mostrarles en vivo porque me parece que es muy importante que la gente empiece a aplicar el email marketing, las ventajas del email marketing, que es una de las herramientas que tenemos en internet que más convierte. ¿Qué es conversión? Ya les dije, venta, suscripción, membresía, información, algo que dentro del objetivo de marketing la persona logra a través de un embudo de venta. Eso es una conversión, ¿sí? Entonces, un saludo para Luis, para AB Diseño. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Me hago entender. Mailchimp, herramienta para utilizarla y poder generar herramientas de newsletter, boletines, correos masivos, perdón, campañas. Podemos personalizarlos en vivos. Podemos utilizar esta herramienta, mejor dicho, como queramos. Yo voy a sacar un curso de Mailchimp. Yo voy a sacar un curso de Mailchimp porque realmente la herramienta en inglés, yo lo hice en inglés el curso y realmente yo entiendo, digamos, medianamente el inglés. Lo puedo entender por mi profesión. No lo hablo muy bien, pero digamos que a mí, que yo no, yo entendía en un 70-75% el inglés, se me dificultaba. Yo lo quiero hacer en español porque yo en español he visto pocos recursos de Mailchimp, así que lo voy a hacer. Estén pendientes. De pronto lo vamos a hacer el otro mes o el otro mes hacemos 4 horas de streaming, nos conectamos por Google y les enseño a manejar la herramienta. ¿A quiénes les gustaría conectarse y estar en un streaming aprendiendo a manejar Mailchimp, que es una herramienta bacanísima? Si les gusta, denme corazoncitos, colóquenme yo, levánteme la manito, denme una señal ahí para yo saber si me motivo a hacerla o no, porque esta herramienta es poderosa y en este momento podemos generar hasta automatizaciones podemos generar con esta herramienta. ¿Qué son automatizaciones? Automatizaciones es que nos envían un correo electrónico y dejamos automatizado en piloto automático su respuesta
y ahí generamos el embudo de ventas. ¿Listo? Esa herramienta la recomiendo, ¿sí? Puedes empezar por el plan gratuito, que es bastante robusto. O sea, tienes más de 5.000 envíos a la semana. O sea, puedes enviar muchísimos correos electrónicos, puedes dar de baja. O sea, yo soy un enamorado de Mailchimp. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? ¿Cómo va la vuelta? Vamos a con esta siguiente herramienta. Esta siguiente herramienta. Un bounce. Esta siguiente herramienta, pueden entrar a esa página web. Un bounce. Ellos son expertos en landing page. Landing page son páginas de aterrizaje. Páginas donde llevamos dentro de un escenario persuasivo a un lead. Un lead es un prospecto, una persona que capturamos a través de Twitter, de Facebook, de correo electrónico, de un volante, de un programa de televisión, para que cuando entre a la fanpage, perdón, para que cuando entre a la dirección URL que está allí, entre a la landing page y podamos generar una conversión, podamos tener su correo electrónico, podamos tener sus datos. Esto nos sirve a nosotros para generar bases de datos propias, generar lo que se llama como listas. Entonces es muy importante porque las listas nos permiten a nosotros llegar a más público, a más personas, llegar con promociones, mirar a ver si tenemos más mujeres o más hombres, de qué países. Y Onboard es una plataforma. Pueden entrar a Onboard. Yo he aprendido muchísimo de Onboard. ¿Por qué? Porque podemos crear, publicar y optimizar las landing page. ¿Sí? Nos dan plantillas. No necesitas ser programador de internet, no necesitas ser programador de página web para tener una landing page. Esto nos hace levantar los registros y empezar a aplicar las técnicas de marketing, retargeting y de pixel de Facebook. Entonces, las landing page son muy importantes para nosotros poder generar escenarios persuasivos para la venta de nuestros productos o servicios. ¿Quiénes utilizan landing page aquí dentro de su estrategia de marca personal, dentro de su marca de proyecto o marca empresarial? A ver, levánteme la mano. ¿Quiénes no sabían que era una landing page? ¿Sí? Landing page es cuando tú entras a una página solamente con esa dirección, ni siquiera te aparece el quiénes somos, ni historia, ni nada, sino que te aparece, te vendo este producto, ¿sí? Y te dicen las características, este producto tiene esto de impedancia, estas características, este es el material, y aquí abajito te dicen, ¿lo quieres? Cómpralo ahora. Y te sugestionan, es una página especializada de promoción, eso es una landing page, una página de aterrizaje, donde también te piden tu correo electrónico para poder tenerte ya en la base de datos y así seguirte enviando promociones. Muy bien, también que me gustaría hacer, ¿a quién les gustaría que les diera una clase de landing page? Que aprendiéramos a hacer todos una landing page y pudiéramos, por ejemplo, en la agencia de publicidad de AB Diseño Impresión, generar una landing page de solamente una temporada de productos de amor y amistad, donde vamos a dirigir al público a esa landing page específica para que solamente nos entre allí y puedan comprar nuestros paquetes. Eso lo podemos hacer con Fotomarulanda, lo podemos hacer con AB Diseño, lo podemos hacer con Joanita en su casa de eventos, con Sebastián, con cualquier cosa, ¿sí? Para Fénix, gracias por el saludo, un abracito, espero que estés muy bien, cuídate mucho. Fénix Tovar también ha estado aquí muy puntual, ella es escritora, ella tiene sus libros en Amazon, vayan y busquen rápidamente en Amazon Las Tres Orillas y Su Majestad el Miedo de Fénix Tovar, un libro maravilloso, una novela maravillosa, es la novela del posconflicto en Colombia. Muy bien, seguimos, un bounce. Vamos a preparar entonces todo ese material para compartirlo. Esa es nuestra séptima, bueno, nuestra octava recomendación era Onboard. Vámonos con nuestra novena recomendación. Nuestra novena herramienta, que es una de las herramientas que yo creo que todo el mundo debería usar. Google Analytics. ¿Quiénes usan Google Analytics? Los que usan a Google Analytics, colóquenme en una carita feliz para diferenciarnos de los corazoncitos. A ver, los que usan Google Analytics, los que saben quién es Google Analytics. Google Analytics nos ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web. O sea, si tú tienes un sitio web y no usas Google Analytics, realmente estás básicamente perdiendo muchas oportunidades de generar y conectar con una comunidad deseosa de tu producto, marca o servicio. Porque esta herramienta no solo nos permite medir las ventas y las conversiones, sino que también ofrece información sobre cómo los visitantes utilizan nuestra web,
nos genera mapa de calor, nos dice dónde la gente se queda con el mouse, nos dice por qué la gente da más clic en una foto que en otra. Google Analytics es una herramienta que todo emprendedor digital debe usar, músico, artista, toda persona tiene que empezar a usar Google Analytics. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo vamos a empezar a leer los datos que generamos y que generan nuestros visitantes a nuestra página web. Y ese código que genera Google Analytics nos permite entender cómo es el comportamiento, nos permite hacer mejoras a nuestra página web. Muchas veces hay páginas web que llegan y son con efectos, y sale el carro, y sale por acá, y sale una ventana, o sea, son muy, muy saturadas, y entonces la gente las ve muy bacanas y son muy bonitas, y wow, y chévere, y súper, y genial, pero resulta que no están convirtiendo, o sea, no están generando ventas, generan de pronto un impacto, son muy bonitas, pero no son páginas que conecten con realmente lo que el propósito por tener una página web, que es finalmente hacer una venta. Entonces Google Analytics nos permite entender eso, cuántos segundos pasa la gente exactamente en nuestra página, si tenemos videos muy largos, si la gente está dando más en me gusta que en suscribirme, perdón, en formulario de contactos que en suscribirse. Todo eso nos permite saber Google Analytics. Realmente Lucho, Joanita, Fénix, Fotos, los que estén conectados, Estefanía, Ave Diseño, Luis, Joana, Sebastián, Andrés, Julián, Michel, Rezagos, Bondesan, Ingrid, mi prima, Víctor, Bonnie, Michel, Joanita, todos ustedes, vamos a empezar a compartir mucho más tiempo en YouTube aprendiendo de Google Analytics. Eso es de muchos, la misma plataforma de Google plantea eso. De hecho, voy a hacer una pausa aquí, 9, estamos en la herramienta 9 de Google Analytics, y antes de ir a la 10, quiero decirles que mañana el streaming va a ser de plataformas donde podemos aprender sobre marketing digital, emprendimiento, cursos gratuitos, certificados, online, a nuestro ritmo y a nuestro tiempo, donde podemos aprender todas estas cantidades de cosas con mucha más dedicación, y que fuera de eso te vas a certificar de la misma academia de Google, de Facebook, de Amazon. Les voy a compartir 10 plataformas o 10 cursos para que todos ustedes puedan hacer en sus ratos libres, o en su momento, o en su tiempo, desde su celular, desde su computador, desde el celular con una aplicación fabulosa que se llama Optimizer. Mejor dicho, les voy a compartir mañana, el streaming va a ser de eso, y les voy a mostrar, les voy a decir los cursos que son indispensables para que usted aprenda mucho más, para que no se quede solamente con este streaming, sino que también usted pueda crecer un poco más en su proceso autodidacta. Mañana el streaming va a ser sobre plataformas de aprendizaje o de cursos online donde vamos a aprender a manejar. ¿Les gustaría aprender? Porque es que vemos que hay muchos cursos que ofrecen en internet, pero vuelvo y les digo, mucho humo, mucho bla 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 bla, y pierden tiempo, no van al punto, nos embolatan, nos cobran a veces, y lo que yo estoy haciendo es curando ese contenido, o sea, haciendo esa tarea para que usted no se desgaste allí buscando recursos y usted diga cuál me recomienda. No, yo le recomiendo las que le voy a decir mañana. Le voy a recomendar las opciones que le voy a decir mañana, ¿listo? Para que ustedes puedan aprovechar. Si les gusta, mándenme corazoncitos, por favor, corazoncitos, corazoncitos. Estamos en el cambio de paradigma, estamos rompiendo paradigmas de educación, estamos rompiendo el paradigma. Recuerden que en la era de la conciencia somos auténticos, somos autodisciplinados, tenemos autoconocimiento, tenemos las habilidades para desarrollarlas, las herramientas están, lo único que tenemos es sacar el tiempo, la dedicación y empezar a poner en práctica, ¿listo? Muy bien. Vamos para la número 10, ya casi vamos a acabar. No, todavía nos falta un poquito. La número 10, sí, les estaba hablando de Google Analytics y me parece muy bien que ustedes conozcan y que tengan su primer acercamiento con esta herramienta. Esta herramienta se llama Tableau, ¿sí? O Tableau. Muy bien. Esa herramienta también es una herramienta de visualización de datos. Y todo lo que hacemos en internet, ¿sí? Esa básicamente es una herramienta poderosa para que ustedes la busquen, Tableau. El software de Tableau permite comprender los datos de una forma más rápida y más sencilla. O sea, mire que yo no les estoy enviando a que ustedes conozcan herramientas supremamente poderosas, así donde hay paneles de puras rayas y puros, que se parecen más como a aparatos médicos que miden el corazón y todo ese tema. No, esta herramienta te genera un informe rápido, detallado y al punto.
Es muy recomendada para personas que están haciendo sus proyectos. Por ejemplo, yo que estoy haciendo un proyecto cinematográfico, yo uso Tableau para saber cuántas personas realmente se conectan en la red social y tienen diabetes. Mi proyecto cinematográfico es de diabetes, entonces yo usé la herramienta para entender cómo es el tema de la diabetes en Latinoamérica. Sí, entonces Tableau me arroja y me dice: en Latinoamérica tenemos 95 millones de personas, 95 millones de personas, las cuales 50 millones son mujeres, 40 millones son hombres. Estoy colocando, pues obviamente, unos ejemplos redondos. Estoy haciendo el ejemplo con la diabetes. Tenemos en Colombia 8 millones de personas, de las cuales hombres son tantos, mujeres son tantos. Tableau les arroja los datos de esa manera. O sea, nos permite leer datos, visualizar datos de una manera rápida y sencilla. ¿Listo? Un abrazo para Iván 2001. ¿De dónde nos estás viendo? Divitata, o Divita, perdón, Divita. Magda, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Qué alegría poder volver a verte. Me vi con ella el domingo así de carrerón junto con Miguel. Un abrazo para todos ustedes, por favor, ahí donde están. Bienvenidos. Estamos hablando de herramientas digitales. Son las herramientas que yo he usado, que yo utilizo, que algunas son gratuitas. Todas son gratuitas y tienen su versión de pago, mejor, ¿listo? Pero con la versión gratuita podemos hacer muchas cosas. O sea, muchas cosas son muchas cosas. ¿Listo? Metricol. Estamos hablando de datos, ¿sí? Les voy a dar esta que está. Esta la recomendé hoy a una de nuestras habituales visitantes en este streaming. Esta herramienta es buenísima. O sea, es muy buenísima. Muy buenísima porque mide la situación actual de nuestros contenidos. ¿Sí? O sea, yo estoy aplicando Metricol para estos streaming. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Metricol me dijo: tus streaming están teniendo mucha, muy buen alcance, están teniendo mucha regularidad y estás alcanzando un nivel de visibilidad. ¿Se acuerdan que en un video les dije visibilidad el objetivo de las redes sociales? Muy bien. Yo me di cuenta de eso con Metricol, analizando mis contenidos. Y vi que también tenía desventajas dentro de mis contenidos, dentro de mis fotografías, dentro de la manera de cómo estaba haciendo mis posts en redes sociales. Pues yo me metí a Metricol a analizar mi cuenta Profeta Loco, mi página web, mis sitios de internet, y me di cuenta de que mis contenidos necesitaban dar un giro. Y adivinen quién me dio esa respuesta: Metricol. Así que les invito, quizás usted esté haciendo un emprendimiento, esté publicando cosas de su negocio, pero no las está haciendo bien y no está teniendo el reconocimiento, no está teniendo la visibilidad que necesita tener y necesita utilizar estas herramientas. Es obligatorio, o sea, ya no es una opción, están al alcance de un clic, al alcance de una búsqueda en Google. Colocan en Google Metricol y allí van a arrojar ustedes el contenido que ustedes están haciendo para que sea analizado. Y Metricol les va a dar respuestas. Metricol le va a mostrar un camino. Por eso estoy aquí yo hablándoles de este tema. Por eso hoy dije herramientas digitales, porque esta mañana me metí a Metricol y coloqué temas sobre contenidos de herramientas digitales. Y había millones de personas que quieren y preguntan en Google cuáles son las herramientas digitales. Entonces, eso me lo arroja Metricol. ¿Sí ven? ¿Por qué usar la herramienta de lectura de datos es tan buena? O sea, porque yo sé que mañana les voy a hablar de cursos por internet y de plataformas para hacer cursos gratuitos. Porque me metí a Metricol a preguntar cómo las personas están buscando esos contenidos y encontré que la gente está colocando precisamente eso: cómo aprender cursos por internet gratis. Entonces, por eso mañana les voy a hablar de eso. ¿Sí? ¿Están conectados? ¿Les gusta? Un abrazo para todos los que están aquí conectados. ¿Cómo hace? Ánimo. Arriba, empezamos, hermana. Estamos aquí ya en el 2018. Si estás viendo y no es el 2018, si estás viendo este video en YouTube grabado o pregrabado y no es el 2018, mejor dicho, el apocalipsis zombie empieza. The Walking Dead. Una temporada. ¿Alguien aquí fanático de The Walking Dead? A ver, alguien que le guste The Walking Dead. Muy bien, sigamos. Estamos en la número 11, vamos para la número 12. Metricol. Esta es muy buena. Esta es muy buena, o sea, no, es que todas son buenísimas. Todas son buenísimas. Ahora, todas sirven para diferentes tipos de. Ustedes están viendo que sirven para diferentes negocios, para diferentes enfoques. Muy bien, por eso es que se ven The Walking Dead. Muy bien, están en el llavero del chango. Muy bien, es Talking Dead Scene. ¿Cuál ha sido la muerte de The Walking Dead que más les ha dolido? A ver, de los personajes, ¿a quién les ha dolido que haya desaparecido de la serie? A ver, los que les gusta The Walking Dead. Ya vamos a ver la próxima temporada. Muy bien, Joanita, The Walking Dead. Me encantó esa serie.
Me encanta, y aunque digan la gente que ya se está poniendo como medio aburrido, a mí me gusta. Con mi esposa somos fanáticos de The Walking Dead y nos la vemos gracias a la tecnología que nos permite vernos esas series. Muy bien. Muy bien, a mí me dolió mucho la muerte de nada más y nada menos que el coreano. A Luis dice que de Sacha. A mí me dolió realmente la muerte del coreano. ¿Cómo se llama el coreano? Que alguien me recuerde cómo se llama el coreano porque me lo olvidé. Se me olvidó. Glenn, es gracias, mi amor. Glenn, me dolió mucho la muerte de Glenn. Pero, mejor dicho, cerramos el paréntesis de The Walking Dead. Muy bien, Glenn. Muy bien. Muy bien, cerramos el capítulo de The Walking Dead. Y entremos con esta herramienta. Ahí se las puse. Se llama Stalking Dead Scene. Si eres diseñador o te gusta jugar, hacerlo, esta herramienta es perfecta para ti. En ella encontrarás plantillas para hacer revistas, cartillas, e-books, libros, presentaciones en PowerPoint, catálogos. Es muy fácil de usar. ¿A cuántos no les ha pasado? ¿A cuántos no les ha pasado que empiezan a hacer unas diapositivas pero no saben qué colocar, no saben qué diseño usar? Pues déjenme decirles que con nada más y nada menos que Stalking Design pueden encontrar todo un catálogo de plantillas y lo mejor, están bajo licencias Creative Commons. ¿Qué son las licencias Creative Commons? Son licencias creativas que nos permiten ceder algunos derechos y no vamos a tener problema jurídico ni legal con ninguno de ellos. ¿Listo? Stalking Design, se la recomiendo. Vayan y búsquenla. Yo ahorita dice no jamás. La llegada de Negan ha sido lo máximo de la muerte. Ese Negan es muy malvado. Ese Negan es muy malo ese Negan, pero va a tener que pagar. Claro que los que leen el cómic dicen que Negan lo encierran, ¿no? Y se vuelve amigo se me olvidó el nombre, amor. ¿Cómo es? El nombre del papá de Carl. Se me olvidó el nombre del protagonista, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí enfocado, como dice Luis Cruz, en es amigo de Morgan. Ah, bueno, en una cárcel que hizo Morgan, ¿no? Rick Grimes, muy bien. Entonces, eso dice el cómic, ¿no? No sé, yo todavía no he llegado hasta allá, pero la gente que lee el cómic dice eso. Muy bien, enfocados en las plataformas digitales, Stalking Design. Muy bien, enfocados en eso. Ya llegamos a un punto donde necesitamos, ya tenemos las herramientas para diseñar, ya tenemos las cosas para hacer. Muchas gracias, Joanita, Luis, Rick Grimes. Rick está tan concentrado aquí que por un momento The Walking Dead entró en la cabeza y, mejor dicho, ni siquiera me acordaba. Muy bien, esta herramienta, Pixabay. Muchas veces usted está pensando en hacer una publicación, muchas veces usted está pensando en hacer un video, en coger un audio. Pues déjeme decirle que con esta herramienta usted puede tener imágenes todas las que quiera, libres de derecho. Libres de derecho, fáciles de utilizar en diferentes resoluciones, tamaños, tiene un catálogo tan amplio, tan amplio, tan amplio como Google. O sea que les recomiendo Pixabay. Si ustedes quieren bajar imágenes que no les vayan a poner problemas por los derechos de autor, váyanse a pixabay.com y allí van a poder descargar material libre, libre, Creative Commons. ¿Listo? Así que vamos a tener que hacer un streaming de The Walking Dead, Joanita. Sí, señora. Yo creo que sí, cuando empiece la temporada ahí vamos a ver qué nos inventamos para conectar contenidos de Walking Dead. ¿Listo? Así que esta es mi herramienta, Pixabay, para generar, para utilizar esas imágenes libres de derechos. Entonces, básicamente ya tenemos la herramienta para diseñar, que es Canva, Snappa, Stalking Design, Over. Y básicamente lo que vamos a hacer es con Pixabay utilizar las imágenes libres de derecho. La 14, y dice así, la 14, la 14, la 14, a ver. Epa. Epa. Aquí dice publicar. Muy bien, 14. Hootsuite es mi herramienta favorita. Es mi herramienta favorita porque me permite a mí dejar anuncios programados. Muchas gracias, Luis, por ese recap que estás haciendo allí, impresionante. Un abrazo para ti, gracias porque nos aportas y nos ayudas a todos. Un aplauso para Luis, por favor, que está ahí conectado y está pendiente. Muchas gracias, Luis. Hootsuite nos permite a nosotros dejar publicaciones programadas, manejar múltiples cuentas de redes sociales. O sea,
A veces es muy maluco uno que maneja 3, 4 cuentas de redes sociales, estar entrando a cada red social y mirar quién publicó, quién comentó, quién envió mensaje. Pues déjenme decirles que Hootsuite es una herramienta maravillosa para poder hacer esos análisis, programar. Nos ofrece unas características impresionantes la versión libre. Yo uso la versión de pago y prácticamente hago lo que se me da la gana. Un abracito, María Cecilia. Un abrazo para ti. Sexy, sexy. Muy bien. Hootsuite es de gran utilidad. Nos permite añadir más personas para que gestionen las redes sociales. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa familiar, para que una sola persona no maneje las redes sociales, sino que varias personas puedan publicar y estar pendientes y monitorizar, Hootsuite nos permite tener ese acceso. Realmente Hootsuite es una herramienta que todo emprendedor y todo community manager, todo estratega digital, todo social media manager tiene que usar. O sea, Hootsuite es una herramienta poderosísima. O sea, poderosísima es poderosísima. Nos da porcentajes de alcance orgánico, porcentajes de anuncios pagos. Nos dice cuántos seguidores estamos ganando, cuántos estamos perdiendo, quiénes nos siguen, quiénes no nos siguen. Hootsuite es una herramienta fabulosa. Se la recomiendo. Empiecen por la versión gratuita que les da un alcance impresionante. Los posiciona. Va muy bien con el algoritmo de Facebook, con el algoritmo de Twitter. Y genial. O sea, me parece que Hootsuite es una maravilla. Esa era básicamente mi 14, pero les voy a dar una ñapa, ¿sí? Les voy a dar una ñapa a todos ustedes para terminar este streaming. Y esta herramienta número 15 se llama WhatPromo. WhatPromo. ¿Listo? ¿Sí la han escuchado? WhatPromo. WhatPromo es una herramienta que yo uso desde hace mucho tiempo para poder hacer concursos, para poder hacer cupones, para poder conseguir clientes potenciales a las marcas. Yo utilizo WhatPromo, que me permite hacer publicidad para WhatsApp Business en este momento. Recuerdan que vivimos un streaming de WhatsApp Business, ¿no? Entonces me permite hacer WhatsApp Promo, esas promociones, como lo dice su antefijo o su fijo. Alguien que me ayude allí. Y WhatPromo también se puede utilizar en Facebook. Entonces, esa herramienta es de pago. Yo la uso por $5, por $7. Y tú lo que haces básicamente es, con esa aplicación, enviar promociones masivas a través de a través de Messenger, a través de redes sociales, a través del canal de WhatsApp, listas de difusión. Es una herramienta que todo digital tiene que empezar a usar para publicaciones. Amado Álvaro, un abrazo, ¿dónde estás? ¿Cómo te ha ido? Hoy estuvimos hablando de herramientas digitales para los emprendedores. Hemos visto básicamente para qué sirven. Les voy a dar un recorrido, un recap rápido. La primera, Evernote. Evernote para tomar anotaciones en la nube, anotar pendientes, cosas que nos interesan, palabras que nos parecen bacanísimas, las podemos guardar ahí en Evernote. Feedly para poder nosotros seguir personas, blogueros, influenciadores, marcas, la competencia, mirar de que toda esa información esté organizada sin necesidad de abrir 1000 ventanas en el PC. Syfe, que es una herramienta que puedes configurar para tener un panel de cualquier red social, así como monitorizar aquí esta cuenta y monitorizar la otra. O sea, es una básicamente herramienta para tú mirar cómo va tu contenido. Te hablamos también de Snappa para diseñar a través del PC, diseños en redes sociales, Instagram, Facebook, te da las medidas, te da miles de opciones, diseños gratis de pago. También está la opción de Over, que es una aplicación para dispositivos móviles, donde tú lo único que haces es diseñar el post y ahí utilizas plantillas y puedes hacer básicamente lo que quieras. Y para los que tienen Android, a esa porque está para iPhone, para Android o para Galaxy, Samsung, está Canva, un procesador de diseño para no diseñadores. Ahí también puedes hacer imágenes, palabras, textos, diseño gráfico con medidas ya optimizadas para las redes sociales. Hablamos de MailChimp, dijimos que íbamos a hacer un curso de MailChimp. Sí, lo voy a hacer. Me voy a comprometer a hacer ese curso de MailChimp para que podamos aprender todos a manejar esa herramienta, porque esa herramienta es vital para el negocio digital. Poder generar prospectos y clientes generando un embudo de ventas, llevarlos a nuestra landing page y generar unas conversiones a través del correo electrónico. La número uno, por encima de las redes sociales, el email marketing es el que más convierte. Uno de mis streaming finales será ese. ¿Cuáles son los canales que más convierten? Así que estén pendientes. Vamos hasta el 7 de febrero haciendo estos streamings seguidos. Hoy es nuestro día 11 o 12. Y
El 7 de febrero vamos a terminar, ¿listo? MailChimp, tenemos a Onbounce. Onbounce crea, publica y optimiza landing page. Es importantísimo que hagamos landing page para nuestro negocio y así puedas personalizar y mirar qué copy, qué imagen y qué formulario conecta mejor con nuestro cliente. Hablamos de Google Analytics para poder nosotros revisar todo el historial de nuestros visitantes en la página web. De nada sirve tener una página web si no tenemos las estadísticas de quiénes nos visitan, a qué horas, cuándo, dónde hacen más clics en nuestros comentarios, en nuestra página web, en nuestros posts, en nuestros formularios. Es impresionante Google Analytics. Tableau es una herramienta de visualización de datos más sencilla, más completa. Permite comprender de una forma rápida y sencilla contenidos. ¿Listo? Les hablé de Metricol. Metricol también nos permite analizar contenidos. ¿De qué es lo que se está hablando? Como un Google Trends. Así es Metricol, pero Metricol nos da estadísticas poderosísimas y nos sugiere cosas. Su inteligencia artificial, que es el Machine Learning, es brutal. También estuvimos hablando de Stockydesign para crear presentaciones, formularios, cartillas, revistas, presentaciones, catálogos. Si tú no sabes diseñar, allí existen plantillas que tú las puedes descargar y modificarlas. También hablamos de Pixabay para bajar imágenes, videos, audios categorizados. Tienen millones de resultados y son fotos libres de derechos, o sea que las podemos usar en nuestras redes sociales para que no vayamos a tener problemas legales. Pixabay. Les ofrecí HootSuite, que es mi herramienta favorita para poder monitorizar y controlar muchas y múltiples cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Les recomiendo HootSuite, es mi herramienta favorita para poder uno monitorizar y actualizar las redes sociales, automatizar o dejar en modo automático las publicaciones a qué horas se puedan hacer. Muy bien, y la última fue WhatPromo, que es una plataforma de WhatsApp Marketing para que nosotros podamos generar cupones, promociones, concursos, programaciones y promociones, como la herramienta lo dice, desde Facebook y desde WhatsApp. Por ahí mi prima desde Houston nos habló de Telegram. Telegram es una herramienta genial de comunicación, muy parecida al WhatsApp, un poco más libre, más robusta. La utilizan mucho en el mundo corporativo también. Yo la consideraría también como una herramienta poderosa. Vamos, quedamos en dos cosas. Primero, mañana vamos a hablar de plataformas donde estudiar gratis o hacer cursos de marketing digital que les voy a compartir para que vayan y lo hagan. Entonces les voy a contar de 10 plataformas, ¿listo? Para aprender sobre marketing digital y que ustedes puedan profundizar un poco más y puedan tener en vivo la experiencia de aprender por internet. La segunda cosa en que quedamos es que voy a hacer un curso de MailChimp. ¿Sí? Les quiero enseñar a manejar MailChimp a través del email. La tercera cosa en la que quedamos es que vamos hasta el 7 de febrero con estos streaming y necesito que me sugieran contenidos. Que ustedes digan cuál es la necesidad o que ustedes que están recurrentemente como Miriam, como Joanita, como Lucho que entró hoy, como Setsi, como mi suegra, como Sazón y Parrilla, bueno, como los que han estado muy, muy pendientes como Ave Diseño, como Andresito, me digan sobre qué les gustaría, o sea, qué preguntas, dudas, inquietudes dentro del ecosistema del marketing digital tienen, ¿sí? Webs, email marketing, estadísticas, datos. Luis, por lo general lo estamos haciendo de noche porque es donde más la gente puede conectarse, interactuar y llegan de sus trabajos. No compito con novela, ni con reality, ni con fútbol. Entonces me parece que es una muy buena hora a las 9 o 10 de la noche. Y también quedamos en que les iba a decir algo de landing page y embudos de venta. Eso también les quiero explicar porque es indispensable que conozcamos y sepamos cómo funciona el ecosistema digital emprendedor para que podamos promocionar nuestras marcas, productos y servicios. Robinson, que es empleado, Miriam, que es ejecutiva, que es independiente, publicista, Amado, todo lo que les estoy ofreciendo aquí les sirve para potenciar su marca, bien sea personal o empresarial. ¿Listo? Regálenme una última tanda de corazones, por favor, rápidamente, porque nos despedimos el día de hoy. Recuerden que el lunes es el día más importante para arrancar nuestros proyectos, para empezar con todo el ánimo, no nos demos por vencidos. Si usted de pronto ve que la competencia va a millón, a paso agigantado y que usted no ha empezado, no se me desespere, no se me preocupe, tranquilo, va en su ritmo, va en su camino, va con su propósito, vaya conectado a la visión que usted tiene como empresario, como emprendedor. Si usted todavía no ha emprendido, espere el momento específico. No, recuerde que no analice tanto las cosas, porque
porque demasiado análisis produce parálisis y entonces nunca va a salir de la zona de confort. Se lo dice alguien que ya lleva más de 8 años trabajando de manera independiente y que genera pues este conocimiento para que puedan ustedes no cometer los errores que yo cometí. ¿Listo? Señoras y señores, esta grabación va a quedar en profetaloco.com. Gracias a todos ustedes por la audiencia, por estar allí conectaditos. Nos vemos mañana. Mañana, recuerden, plataformas para aprender cursos online gratis. Online, gratuitos, con certificación. ¿Listo? Y vamos a hablar sobre eso un poco. Los dejo, 9:54 PM. Muy bien, un abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao.